Según datos de la Procuraduría General de la República, el nivel de denuncias en la zona rural es de casi el 20% en comparación con las denuncias que se reciben en las cabeceras departamentales del país. El desconocimiento de los derechos y de los procesos limitan el acceso a la justicia de la población más pobre del país. Uno de los principales problemas que hay en las comunidades, y no solo a nivel rural, sino además urbano, es que los sujetos no se han concebido aún como sujetos de derecho. Constantemente nos han bombardeado la idea de que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones para alcanzar nuestros derechos. Yo creo que en el área rural el acceso a la justicia adolece de la misma problemática de la cual adolecen también servicios de salud, servicios de educación y de otro tipo de necesidades básicas de la sociedad salvadoreña. Otro aspecto podría ser la falta de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos pueden ir a pedir? ¿Qué es lo que esperan ellos de la justicia? ¿O qué es lo que podrían, ¿verdad? Solicitar de estas oficinas. Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la lejanía de las delegaciones de fiscalía, policía y juzgados en los cantones más remotos y la ineficiencia de algunos funcionarios públicos en la investigación de los casos aumentan la desconfianza y la no denuncia por parte de la población. Si ya llegaron, ya se animaron, ya lograron recoger el dinero y ya están en el lugar, la forma en la que son atendidos a veces no es la ideal. A veces la primera respuesta de los funcionarios o de los empleados es decir, mire, esto no constituye una violación, mejor déjelo así, gana más quedándose tranquila. Para la Procuradora de Derechos Humanos, este 20% de la población que denuncia no recibe el trato adecuado. Un caso es el de Guadalupe Ortiz, de Nuevo Cuscatlán, en el Departamento de la Libertad. A sus 21 años, fue violada y asesinada sin que hasta hoy se haya hecho algún tipo de investigación. Y le digo, mijita, ¿qué te pasó? Le dije, ¿qué te pasó? Se lo dije al oído, ¿qué te pasó? Es que me violaron, papá, me dijo. Ay, Dios mío, dije. ¿Y quién fue? Fueron unos hombres, me dijo uno de cachucha, me dijo un viejo, no sé qué. No me lo describió a la plenitud, pero sí me dijo que habían sido dos o tres varios, ¿va? De dos. Yo fui a la Policía Nacional Civil de acá a exponerles el caso. Tomaron nota, les dije lo que había sucedido. Había habido esto, esto y esto, todo se lo describí tal como se lo he expresado a usted. Y quizás me atrevo a decirle que anotaron, firmaron fecha y todo, y cerraron su libro, y hasta ahora, amén. Uno de los agentes me dijo que el caso estaba como ciego, pues que ellos no llaman ni por dónde, ¿verdad? Que no, ellos no podían hacer nada, me dijo un agente acá, a mí. ¿Verdad? Eso me dijo. Persiste fuertemente en el área rural un cierto desconcierto, un cierto recelo, una desconfianza hacia la autoridad en sí, o porque han visto casos en los cuales no han sido atendidos suficientemente bien, o porque tienen miedo. Para el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, las personas que viven en los cantones más alejados no llegan ni siquiera a denunciar, debido a las prioridades económicas que tienen. Esta situación agrava el nivel de justicia que pueden tener los pobladores del área rural. El acceso en cuanto a la distancia y también el aspecto económico, ¿verdad? No pueden ellos como disponer de un... En un momento dado, bueno, yo voy a ir a tramitar esta cuestión, yo saco el dinero y me voy. No pueden hacerlo, porque apenas pueden alcanzar a decir, bueno, tengo para comer 3 días. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente invierte gran cantidad de tiempo y de dinero para movilizarse. Ya tomó el ánimo de denunciar, pero ¿qué sucede? Que además del ánimo tiene que contar con los recursos económicos, con los recursos de tiempo, como para llegar a interponer una denuncia.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los niveles de pobreza más altos se siguen acumulando en las zonas rurales del país. Esta situación lleva a los pobladores del campo a que satisfagan sus necesidades básicas y dejen de lado la posibilidad de exigir justicia. Es más difícil que ellos puedan tener justicia, mucho, mucho más difícil, ¿verdad? Por todo, o sea, el acceso, el conocimiento. Y nosotros lo vemos en las comunidades. Los mismos juzgados de paz, que son como el mínimo en la estructura para empezar a diligenciar un proceso judicial, están ubicados en las cabeceras o en los municipios más importantes, no así en los cantones que están más alejados y en los cuales se dificulta el acceso. Si a veces en los cantones la gente tiene que caminar kilómetros para salir a subsistir día a día. Según la Procuradora de los Derechos Humanos, el Estado debe velar porque los funcionarios que imparten la justicia, sobre todo en el área rural, estén conscientes del costo que tiene para los pobladores poner una demanda y exigir sus derechos. El buen funcionamiento de las instituciones es prioridad para la justicia. Cuando eso sucedió en la misma noche, pues en la noche y en la mañana él fue sí a dar parte aquí al pueblo, ¿verdad? Entonces, y sí vinieron a ver el caso y todo, y vino medicina legal. Pues yo lo que yo le quiero decir es pues, de que se vio de que no hicieron nada por el caso de ella. Para mí, pues, dije yo, van a venir a preguntarme, llévenos a ver dónde estaba trabajando ella para de ahí comenzar, ¿verdad? Una cosa lógica, pero como nunca jamás vinieron. Son cabales, son los casos de la gente que viene donde nosotros. Niñas violadas tal vez por un PNC que no recibe ni siquiera la atención cuando llega a denunciar a la gente, recibe hasta amenaza a la familia, casos donde no se investiga, casos donde se cierra completamente un proceso, de análisis de la situación. Entonces eso es lo que más desanima a nuestra gente. Debería realmente todo el sistema de justicia que conlleva PNC, Fiscalía, Procuraduría General y todo el sistema judicial tener una visión de mayor interés para los más desdichados de nuestro país, pero no lo hay todavía con la claridad que quisiéramos. Fundaciones como FESPAD consideran que es necesario capacitar a los jueces y demás funcionarios para que impartan adecuadamente la justicia. Al mismo tiempo, consideran necesario que la población sea educada en cuanto a conocer los derechos que le asisten. Creo que han habido algunos intentos de formación, de capacitación a todos los funcionarios, independientemente de la zona en la que se encuentren laborando, pero que todavía la labor de control le falta mucho más. En educación, muy pocos de estos cantones y caseríos tienen escuela. O sea, no tienen acceso ni siquiera al conocimiento más básico, mucho menos van a tener conocimiento a lo que ellos pueden. Para el EDUCA, es necesario que la denuncia de la población sea acompañada de la eficiencia de las instituciones como policía, fiscalía, procuraduría y juzgados. Mientras esto no suceda, habrá un déficit en el acceso a la justicia no solo en la zona rural, sino a nivel de toda la población. Claro, nosotros hubiéramos deseado que se hubiera investigado, que se hubiera castigado, pero en el caso de nuestra hija no se hizo, y hay otros casos que sí los han hecho y, como le digo, quizás encontraron pistas o algunas personas que hayan dicho algo. A nosotros nos sucede en nuestras delegaciones de recibir muchas más denuncias de personas que llegan a poner quejas que deberían de estar en un juzgado o en la fiscalía o en la PNC, y en vez llegan donde nosotros. Entonces nosotros hacemos una gran labor de orientación y los enviamos a donde corresponde, pero muchas veces no van
y regresan después de unos días y dicen, miren, pero nosotros preferimos aquí, porque aquí nos oyen. Para el padre de Lupita, la justicia debe ser para todos, y todos deben exigirla sin importar su condición social o lugar de residencia. En cualquier caso, todos quisieran que se les hiciera justicia, pero quizás tocaríamos el mismo tema de que no hay alcance, no hay tiempo, no hay autoridad, no hay tiempo más que todo para resolver casos, tal vez, como le repito, que hay casos mucho más grandes donde está ocupada la policía en hacer sus casos, ¿va? Y cositas menores, pues, o se esperan o qué, pero no hay, para todos no alcanza, no se puede.